destino turístico máis potente de toda Galicia e un dos máis potentes de todo o Estado. E por qué? Porque temos a un sector privado moi potente, que arrisca, que é moi serio, que traballa pola calidade, que non se rendiu durante este terrible tempo de pandemia. Caso con estas receitas atopadas no Pazo Mendoza, con esta proposta da Diputación de recuperalas e darnos opción de reinterpretalas, a verdade é que son cousas como un pouquinho en desuso para nós, pero non deixa de ter un pouco a gracia especial do que é un día de festa, non? Como hoxe. Mirei un pouquinho a historia das Irmás Mendoza, sorprendíme sobre todo porque no século XX unhas persoas defendendo a gastronomía, que creo que é a gastronomía que temos nas cociñas tradicionales galegas. Cambiamos o prisel por unha salicornia, porque lle dá ese punto salino e non é tan invasivo como o prisel. La receta original llevaba ajo, pimienta e agua nada más. Yo le añadí un poquillo de puerro para hacer la salsa un poco más consistente. En este caso hemos cambiado un poco la receta, nuestra manera. En el interior hemos hecho una masa con aguardiente y cereza. Esto es a celebración do Día Mundial do Turismo, pero quiere ser un reconocimiento ao sector turístico. Un sector turístico que no solamente es o que elabora, ahí también están las productoras, los productores. Nos demos una cocina tradicional e innovadora potentísima porque tenemos el mejor producto del mundo.